Están todos, les saluda a su amiga Kitty Bracho. Esto por supuesto es Astrocenda y ya estamos iniciando lo que es el mes patrio, que siempre en el mes de septiembre, bueno, hay una serie de eventos y acontecimientos importantes en nuestro país. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente el cumpleaños. Y no crean que tomamos en cuenta como fecha de nacimiento el 16 de septiembre, porque ahí en realidad es la proclamación de la independencia, sino que se toma en cuenta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que esto sucedió, bueno, pues en el año de 1821, un 27 de septiembre. Y al igual que nosotros, al igual que las empresas, al igual que las instituciones, bueno, los países también tienen una carta natal y ya saben que en fechas previas al cumpleaños como que es una etapa donde se cierran algunos ciclos se detonan algunos eventos y se dan una serie de cambios si ustedes hacen memoria y miran un poco hacia atrás se van a dar cuenta que septiembre siempre bueno o nos cae un terremoto o hay un, algún evento importante y en esta ocasión sobre todo porque va a ser un mes de eclipses, entonces bueno, pues tenemos que tener eh, mucha precaución. Acuérdense, ya saben que siempre recomiendo utilizar la pulsera roja, que por cierto, en redes sociales me han estado preguntando que en qué mano se utiliza es indistintamente, pero yo siempre sugiero que se ponga en la mano izquierda, ¿por qué? Porque pues, es la mano del corazón y nos ayu ayuda a mantener en equilibrio nuestras emociones, por supuesto, y Así se utiliza. Ya saben que no la podemos poner en el tobillo, que puede ser un collar. El caso es que traigamos una pulsera, un listón, lo que ustedes quieran, visible o no visible, abajo de la ropa que tengamos este tipo de protección. También me preguntan que por qué. Miren, esto es como el alcacelser Nadie sabe cómo, pero todo el mundo sabe que funciona. Yo lo aprendí desde que era pequeña. Mi mamá nos protegía a nosotros. A nuestras mascotas les ponía un pequeño listón rojo y algunas plantas también lo hacía. Hay que tener flores blancas en números nones y hay que tomar mucha agua en estos días, porque los eclipses de alguna manera es algún desequilibrio energético, es la apertura de portales y no quiere decir que vayan a suceder cosas negativas, no. Puede ser simple y sencillamente el final de un ciclo y el inicio de otro ciclo y a veces el cierre de ciclos pues no todos mundo nos agrada, puede ser que dejemos un trabajo para iniciar otro, que dejemos una relación que en realidad nos estaba haciendo daño, que no podía continuar, iniciamos una nueva actividad, un nuevo proyecto, puede tratarse también de algo así. Y bueno, el ser humano siempre tiene temor a lo que viene, temor a lo desconocido. Entonces, estas etapas de cierre, de transición, de apertura de portales, siempre nos ponen más sensibles, chipiles, este, emotivos, eh, se detonan eventos a nuestro alrededor. Entonces, por eso es conveniente, bueno, pues tener algún tipo de protección. Y ahí están las respuestas. También estamos en fase de lunita llena. Además vamos a tener una cuadratura, un encuentro de dos planetas que son Saturno y Neptuno, que es el encuentro de la fantasía con la realidad. Y pues no a todos nos gusta encontrarnos de frente y de golpe con la realidad, pero también eh, nos puede ayudar a concretar algunas de estas fantasías. Y para colmo... Bueno, Mercurio, el planeta de la comunicación en fase retrógrada. No me quiero alargar más con todos los eventos astronómicos que vamos a tener en el mes de septiembre, además del cumpleaños, bueno, por supuesto, de México, pero pues hay que estar alerta. Si quieren saber qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer con la fase del planeta de la comunicación retrógrado, que es Mercurio, los invito al canal de... YouTube de Astro Senda y ahí voy a tener una cápsula donde les explico, bueno, qué significa un planeta retrógrado, qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si iniciamos? Bueno, ¿cómo vienen los...? Eh, las energías planetarias para esta semana para cada uno de los signos y bueno aries además acuérdense acabamos de tener un eclipse eh, la semana pasada entonces bueno pues las aguas están bien bien agitadas no y para aries por ejemplo como consecuencia del eclipse que acaba de pasar, a lo mejor existe un poco de caos, un poco de confusión dentro del terreno laboral. Y luego, con el planeta de la comunicación en fase retrógrada, bueno, ya saben que no es conveniente tomar iniciativas, firmar contratos, porque todo lo referente a la comunicación es un poco... Confuso. Pero por el otro lado, mi querido Aries, pues Júpiter ya se encuentra en el sector de la pareja y estas son excelentes noticias porque vas a poder compartir de aquí en adelante eh, ideales, van a poder crecer juntos, planes, proyectos y van a poder realizar muchísimas cosas que los va a ayudar en el crecimiento como pareja y en consecuencia a su crecimiento individual, entonces bueno, pues eso está padre y está iniciando y va a estar un año en este sector, así es de que bueno, pues aprovechalo al máximo. Para el signo de Tauro, bueno, como ya mencioné, pues está bien agitado en las aguas eh, y siempre enfrentamos algún tipo de crisis, mi querido Tauro. Eh, pero también son oportunidades de crecimiento. Así es de que lo mejor es que cuando menos en estos días pues te quedes tranquilito, no hagas olas, eh, observes qué es lo que está sucediendo, eh, no solamente a nivel país, sino qué es lo que está aconteciendo a tu alrededor. Eso sí, te vas a sentir con mucho ánimo festivo, el tránsito del sol está, bueno, en el sector de las diversiones y esto puede eh, impulsarte a buscar un poquito de placer, un poquito de reuniones sociales, fiestas. Tú, mi vida, deja de lado las preocupaciones y dedícate a divertirte y a festejar, bueno, lo que serán las fiestas patrias. Para mi querido Géminis, tú, mi querido Géminis, hay que estar con el ojo, pero bien avispa, las antenitas fuera, para captar todo lo que está sucediendo. porque Fíjate que podría, en el sentido de lo que es tu trabajo, de lo que tú te dedicas, de lo que tú haces, puede dar un giro completamente de 180 grados tu vida. Así es de que, bueno, pues hay que estar alertas porque vas a tener que tomar algunas decisiones. Ahora, eh, aprovecha las fiestas patrias para celebrar en la familia. ¿Qué te parece si te organizas pues, una pachanga y disfrutas, bueno, pues de todos los antojitos mexicanos que tanto te gustan, mi querido Géminis? Y bueno, las condiciones siendo, siguen siendo favorables para que todo con tus seres queridos fluya en perfecta armonía. Y vamos a ver para mi querido cáncer. Bueno, mi querido cáncer. Como ya has estado escuchando, pues hay que frenar actividades, hay que sentarse cómoda y relajadamente, como dicen por ahí, pues a ver los toros desde la barrera. Y eh, no te preocupes, porque en realidad a ti no te va a afectar de manera directa ninguno de estos eventos, pero hay que estar a la expectativa, porque sí te pueden afectar de manera indirecta. Y bueno, Mercurio retrógrado. En tu caso, va a estar hasta ahí, hasta el día 20 y va a estar precisamente pues, en el área de lo que son los amigos. Entonces, pues tienes que tener mucho cuidado. Acuérdate que calladito te ves bien bonito, no te metas en grillas, no te metas en, en chismes, porque podrías quedar por ahí atrapado. Para mi querido Leo, bueno, son días complicados eh, y en realidad, a ti, todos estos eventos van a agitar las aguas, sabes que en el sector precisamente de las finanzas, de las finanzas. Así es de que pues, hay que frenar esa inercia que ya traías, que ya habías agarrado así como vuelito y que decías, ay, ahí la llevo, ¿verdad? Porque cualquier cosa podría eh, suceder. Así es de que no te arriesgues haciendo movimientos. Ahora. Estos días, lo que sí te prometen es que son excelentes, ¿verdad? Para poder tener algunas pláticas con lo que son, bueno, eh, los hermanos, los familiares, la gente con, que convive contigo en el día a día. Nada más, ya sabes que con mucha claridad tienes que expresarte para que no vayas a ser mal interpretado. Para mi querido Virgo, bueno. Protégete, mi querido Virgo, a ti lo que realmente... Te podría estar afectando, pues es también en el área laboral. Y como ya mencioné también al principio, bueno, a lo mejor eh, te vas a cambiar de área, o viene, llega un nuevo jefe, o hay nuevos lineamientos a los que vas a tener que ajustarte. Tú observa que, como dicen por ahí, pica, lica, califica y trata de adaptarte a las nuevas circunstancias. Ahora, tanto Saturno como Marte se encuentran bueno, transitando en el área de tu hogar, mi vida. Y es como si todos hubieran comido gallo. Entonces van a andar así como que un poquito inquietos, nerviosos, alebrestados, echando pleito. Tú, mira, tranquilo, no entres en controversias, no andes ahí llevando la información de un lado a otro, porque, bueno, pues. Eh, podrías ocasionar algún tipo de problema. Para mi querido Libra, bueno, profesionalmente puedes traer... Un poquito la pila baja. Esos días que dices hoy no quiero ir a trabajar, qué flojera hacer esto, ese trabajo de rutina, que tanto te cae gordo. Bueno, no te dejes dominar por estas emociones, no te dejes abatir por los acontecimientos. Tienes que mantener una actitud optimista ante cualquier eventualidad. Acuérdate que nosotros nos atraemos las cosas que nos suceden. Si pensamos negativamente, nos vamos a traer cosas negativas si pensamos positivamente nos van a suceder puras cosas buenas y también es posible que te encuentres con algunas personas que en el pasado fueron importantes y bueno a lo mejor el universo te las está poniendo ahí para que te des el chance de cerrar pues algo que se quedó pendiente una conversación eh, algo que no se dijo algo que se quedó sin finalizar. Entonces, eh, también es posible que te caigan algunos 20 de algunas situaciones de las cuales pues no estabas muy consciente. Y vamos a ver para mi querido escorpión, bueno, pues algo va a suceder, algún evento, a lo mejor externo, que llegue a modificar tu visión que tienes sobre la vida, la filosofía que tienes sobre la vida, eh, las políticas bajo las cuales tú te estás manejando. Yo lo único que te puedo decir es que tú no tengas miedo de fluir con los cambios, porque todas estas experiencias nos hacen crecer, nos hacen fortalecernos y bueno, el cambio, el cambio es parte de nuestra propia transformación. Así es de que pues hay que fluir con esto. También bueno, es posible que tengas que alejarte de algunos grupos. Y porque ya no te aportan nada positivo. Y si es tu momento de seguir camino hacia adelante, pues no te me detengas, mi querido Escorpión, que pronto vas a poder integrarte a otros con quienes tú puedas, bueno, pues renovar lo que son tus ideales y tus esperanzas. Para Sagitario, bueno. Eh, hay también mucha agitación, sobre todo profesionalmente. Y a lo mejor hay algunas crisis, a lo mejor son crisis del equipo, crisis de la empresa o una crisis que tú tengas porque ya no te satisface lo que estás haciendo. Acuérdate nada más que las crisis son sinónimo de grandes oportunidades porque de alguna manera nos sacan de nuestra área de confort y nos hacen tomar decisiones o nos hacen... Eh, hacer ajustes y hacer cambios en nuestra vida. Y emocionalmente, pues hay que estar atentos a la vida familiar, donde van a aflorar emociones que se habían mantenido, bueno, pues bajo la superficie. Eso de que no pasa nada y no estoy enojado y no importa. Bueno... Eh, Pueden salir, a lo mejor recibes algunos reproches, algunas recriminaciones, eh, guárdate comentarios sarcásticos, trata de ser amable, flexible, comprensivo y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Para mi querido Capricornio, bueno, eh, tú te vas a ver confrontado con algunas realidades de tu vida y bueno, eh, eh, Tienes que hacer un alto en el camino, que darte tiempos para estar a solas para hacer contacto contigo mismo y ver qué en tu vida no te satisface, no llena tus expectativas, te hace infeliz o te hace sentirte incómodo. Y bueno, en base a este análisis ya después podrás realizar algunos ajustes o algunos cambios. También bueno, es conveniente que inicies pues un proceso de desintoxicación de tu cuerpo, porque eh, estas energías van a ayudar a que se eclipse todo lo tóxico que tienes en el organismo. Haz como ya te sugerí un poco de meditación, practica algún tipo de disciplina que te ayude a entrar en contacto con tu ser interior. Para Acuario, bueno, a ti Acuario lo que te puede llegar a mover son los bienes que compartes con otras personas. No sé si tienes una cuenta mancomunada, si tienes algún tipo de propiedad, o si estás manejando recursos de otra persona. Entonces, en estos días, bueno, trata de tener las cuentas bien claras, trata de tener tus papeles en orden. Y sobre todo, bueno, pues no hay que mover ningún asunto que sea de tipo legal. También es posible que en estos días, bueno, salgan a flote algunas de tus inseguridades y tu miedo, pero también el despertar de tus pasiones, mi querido Acuario. Y esta combinación de emociones, sentimientos, eh, pues a veces nos ponen... Eh, un poquito, ¿cómo te diré? Agresivos, a la defensiva, nostálgicos tal vez para algunos, tristes para otros. No te preocupes, es algo pasajero. Así es de que, pues, trata de comer muy bien en estos días, duerme tus horas, no te malpases y sí, escucha, escucha lo que tu alma está tratando de decirte. Y para Pisces, bueno estás iniciando una etapa de importantes alianzas estratégicas donde puedes encontrar personas afines a tus intereses. Así es de que, bueno, pues no quites la vista de lo que está sucediendo en el contexto eh, en el cual tú te estás desenvolviendo y... Aguas con las cuestiones monetarias, porque por más que nos digan las autoridades, va a continuar la volatilidad en los mercados y eso, por supuesto, que nos afecta. Y si dicen, no, es que yo no tengo ni inversiones ni dinero, no, pero ve al súper y vas a ver cómo cada semana aumenta la cuenta del súper y cada vez compramos menos. Así es de que, bueno, pues hay que ahorrar y no hay que despilfarrar nuestros recursos. Ahora, Sí, pueden darse algunos eventos, sobre todo con tu pareja, si es que la tienes, por supuesto, pero no te me asustes, mi querido Pisces. Júpiter ha estado posicionado en este sector durante el año y a lo mejor como regalo de despedida, porque ya va a salir de esta área, bueno. Eh, puede ayudarte a suavizar tensiones en estos momentos. Así es de que, bueno, pues hay que aprovechar estas energías. Siempre en estos momentos de eclipses hay que hacer algo, hay que cambiar algo que no nos guste, hay que modificar, hay que pensar, hay que hacer silencio a nuestro alrededor para escuchar, bueno lo que nos quiere decir el alma. Por mi parte eso fue todo. Ya saben que pueden seguir mis recomendaciones diarias en Twitter arroba Kitibracho, visitar mi página de Facebook que está como Astrocenda o ver mi canal de Astrocenda en YouTube, donde acuérdense vamos a tener vigente la cápsula de, bueno, qué es lo que se debe hacer y no se debe de hacer con el planeta de la comunicación retrógrado. Sean felices, por favor, vibren en armonía con el universo y hay que estar protegidos esta semana.